Carboni, soy graduada en la licenciatura de Comunicación Social. Y después de un largo camino, de haber rendido todas las materias y de haber terminado con la tesina, estoy en este acto que la verdad que es muy importante tanto para mí como para toda mi familia, porque fue un esfuerzo de todos. Mi nombre es Natalia, ingresé en el año 2003, estudio Ciencia Política. Estudié Ciencia Política y elegí Administración. Y mi recorrido por la carrera fue lindo, solo que a veces un poco truncado, o sea, hubo algunas complicaciones en el medio, pero siempre me gustó la carrera, las volvería a elegir y haría más cosas durante la carrera, más de las que hice, y la verdad que fue una hermosa experiencia. Fue largo, un trámite bastante largo. Yo me había recibido de periodista antes de iniciar en la facultad, así que me lo tomé con tranquilidad. Pero fue un proceso interesante, la verdad que yo me lo tomé mucho como para crecer realmente, más allá de lograr un título o algo así, y la verdad que fue el crecimiento logrado durante los años de facultad fue impresionante. Bueno, mi nombre es Corina Estañaro, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, ingresé en la facultad en el año 2005 y me recibí el año pasado en mayo, que fue la defensa de la tesis. Y bueno, fue un periodo bastante largo y no siempre muy fácil, pero bueno, finalmente siempre es posible y la verdad que estoy muy a gusto con la facultad a nivel de el nivel que tiene, en cuanto a nivel académico y además en cuanto a nivel humano, los profesores, la verdad que yo estoy súper contenta. Fue de las mejores experiencias que tuve pasar por la universidad, incluso me gustaría repetirlo. Pero por lo que enriquece estar en grupo, por las charlas, por las discusiones que se arman en la facultad y por ese tipo de cosas. Cuando uno se recibe y está fuera de la facultad, si no se integra con ese tipo de grupos de discusión, por ahí se pierde un poco ese tipo de cosas. Muy linda, sobre todo de aprendizaje teórico, pero también humano. Agradecerle a todos los docentes, que hay docentes muy, muy, muy capacitados para estar ahí, y bueno, y la formación que tenemos en relación inclusive a gente que trabaja en otros países europeos, digamos, rescatan la formación que tenemos acá como profesionales. Hola, soy Gabriela, yo estudié licenciatura en Comunicación Social, tardé 6 años en recibirme. Fue muy grata mi experiencia, la disfruté mucho, los talleres, mi grupo de amigos, mi tesis, la disfruté un montón, mi tutor fue genial, o sea que fue muy lindo estudiar en la facultad. Soy licenciada en Relaciones Internacionales y la verdad, bueno, es que estoy viendo este momento con mucha alegría porque es la finalización de una gran etapa de mi vida. Y bueno, si tengo que decirles algo, un mensaje a los chicos que quieren arrancar la carrera, que le den para adelante, que tiene momentos de alegría y de mucho sacrificio, pero que la verdad todo llega y con mucha alegría. Que fue una muy buena experiencia, recorriendo los pasillos, salones con compañeros y cada año nuevos descubrimientos. Y la verdad que para mí esta carrera y esta profesión fue un descubrimiento que fui amando más paso a paso.